Sí, familia. ¿Y cómo fue el día de hoy? Bien, maravilloso. Eh, Podemos dar gracias a Dios que Dios hizo todo para nosotros hoy. Que, que en verdad eh, sin Dios éramos nada. Pero es por vía de nuestro gran Dios que nos dio oportunidad de ser algo. Que muchos de nosotros podemos disfrutar de la vida Trabajando con fuerza Algunos de nosotros trabajar duro Pero gracias a Dios que nos dio la fuerza para trabajar Imagínate que si Dios dice Bueno, eh, eh, mañana yo no voy a darle fuerza para trabajar Que el dueño dice como a las 10, 11 de la mañana El dueño va a decir Pero el trabajo no caminó hoy ¿Qué está pasando? Y míralo, está como débil Busca un otro para mí. Pero gracias a Dios, que Dios nos da fuerza para trabajar, hacer las cosas, para que podamos vivir. Pero recuerda, mientras vivimos, mientras trabajamos, recuerda siempre, permite que todos los días tu mente pasa sobre tu Dios, ese Dios que hizo tanto para ti, que murió por ti, hizo todo por todo, para que tú también puedas disfrutar de la salvación. Es una gran oportunidad que tenemos de Dios, ¿no? Bueno, bueno, vamos. Eh, en el tema de esta noche, Ajá. hermano, eh, buenas noches. Ajá. Ajá. vamos um bom, um bom. Corona corchado la sali okay okay ajá uh -huh. okay okay que tibia global riba compensas compen riba competencia y educación ciudadanía global organiza para Canadá e Coreia. Uh hum, ok. Nanda, sim, sim. Nanda, nanda, nanda basta riba Giekeaba e Cambio Global, exatamente. Sim, sim. Eta, eta é enxerga um plan plano mais bem. É um plano work.

Globalmente es que gara turba y gune. ¿No te acorda? El ah, texto, buenas noches, bienvenido. Eh, ¿No te acorda? El texto camina esta revelación 3.10 caminda camina Babel tabisa, pasobra o porque has guardado mi palabra de mi paciencia yo también te guardaré de qué de las pruebas que viene sobre el mundo para probar a todos. Más no está llega a fin de tiempo. Mas Diablo está zapateando y es que gara todo posible. Ten cuenta que, por ejemplo, el también menciona sobre um, el cuatro angel que cu Dios avisa. El Dios ama de Angolan, grita, es nancuti, Viento não aguanta. De quatro estrelas no mundo, Bisa um não um ratu no larga e viento não vai. Que é, não larga no laga é cosnang mundo. Deus tem cosnang tene para mundo no oardo aplastar total. Para diabo tu renê mesmo mori. Essa maneira lá é se assim, diabo tem um Maneira ela é se assim, ora Jesus nasce. Quanto baby bebê tempo e hey banda. Busca, ela busca, para louco, mata, mata, tour baby bebê. diabo não tem uma escolha de, anota-me, ah, não está servindo, não. Tá, Mas não, não, não um dito de avisa, diablo diabo está pagando tudo para tu, a Estou em papiamento ou estou em espanhol? Estou em papiamento. <coughs> está, está mais ou menos compreendido. Sim. Yes. Ajá. 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 Que la ONU aprobó que la República Dominicana pueden las mujeres abortar. Está aprobado. Es decir, que está aprobado que en Santo Domingo pusieron la ley que las mujeres pueden abortar. Es decir, día tras día, todo lo que Dios dice, bota esta cosa, no sirve lo de Dios. Es decir, que en ese mundo estamos más y más entrando, y más el diablo sabe que está, que su, que su tiempo ya está llegando, está buscando en toda forma para terminar con todos. Ese es su plan. Entonces, simplemente lo que para todos nosotros, porque mira, cuando el va a ser tratar de quitar tu vida. Ese es el plan del diablo. Pero la Biblia nos muestra que es Dios quien tiene a estas cosas que el diablo quiera ser mantenido. Y recordamos por qué la Biblia dice: Dios ha dicho así, manda a los ángeles, decir, los, los, los ángeles que tienen los cuatro vientos, las cuatro esquinas, aguantar, no lo sueltan aún hasta que, hasta que yo sea mis hijos en sus frente. Es decir, Dios quiere sellar sus hijos antes que viene dice en Daniel 12, versículo 1, habrá un tiempo cual nunca hubo desde que hubo nunca había hasta, hasta, desde que hubo gente sobre la tierra. Habrá un tiempo, wow, un tiempo peligroso en toda forma. Entonces, en ese mismo texto, Dios dice, pero eh, los que serán rescatados son quienes los que su nombre están escrito en el libro. Es decir, familia. Hoy debemos hacer todo por todo para que nuestro nombre está escrito en el libro de Dios. Si no, vamos a pasar en dolor de cabeza. Y recuerda que ese tiempo llega, los hijos de Dios ya están sellados, no hay más oportunidad. Es decir, cuando, cuando los hijos están sellados significa que los nombres también ya, está, ya están en el libro escrito. Ok, vamos a entrar entonces en el tema de hoy. Cada tipo de cosas así que vemos en el periódico, velo. O, o noticia internacional. Echa un vistazo, porque ese tiene que ver contigo también. ¿Okay? Para, para que sabemos. Recuerda que la Biblia dice: velad, vel, velad, ¿no? Porque no sabéis en qué momento las cosas llegan. Entonces, debemos vivir no solamente vigilando, porque si vigilamos y quedamos parados, estamos en problema peor. Prepararnos. Y mientras están preparados, vigilad porque para que las cosas no nos agarren de sorpresa, pero ya Dios nos mostró todo. Bueno, vamos a un repaso de ayer. Repaso de ayer para entrar en el tema de esta noche, ¿no? Bueno, eh, lo que tocamos ayer más bien es, lo recuerda que lo que Dios ha dicho, lo que será es lo que qué. Ya fue. fue ya. Es decir, lo que ya fue son cosas que van a ser también. Va a repetir. Recuerda que Dios tiene años en esta guerra contra el diablo y Dios ha dicho que Él volverá. Y Él volverá porque su propósito es terminar con todo. Ok, entonces tocamos un 2-3 puntos de ayer. Um, recordamos, en Daniel 3, eh, ¿qué fue hecho? Una imagen fue hecha. ¿Qué tipo de imagen? Una estatua. Eh, un, un, un estatua, exactamente. Pero ¿qué de tipo de. de esa imagen? De oro. De oro completo. ¿Qué el rey quería hacer con esto? ¿Qué significa de, de oro completo? Que él iba a reinar para siempre y que lo adoraran a él. Ajá. Es decir, su, él va a dirigir la cosa por siempre. Pero el plan de Dios es. Los reinos van conforme Dios ha dicho Es decir, una imagen fue hecha Entonces en Apocalipsis lo que Dios nos dijo También lo que será, era Una imagen tiene que ser hecha Daniel 3, otro punto de Daniel 3 Reunieron todos los gobernantes del mundo en ese tiempo ¿Y qué hicieron en septiembre? ¿Qué pasó? Reunieron también todos los... Eh, septiembre, ¿qué pasó? En septiembre 2015 Reunieron todos los gobiernos del mundo también Eso también repitió ¿Con qué propósito? Para llegar a Ok, otro punto En Daniel también, en tiempo de Daniel eh... En tiempo de Daniel Todos debían adorar Adorar la imagen ¿Y qué Dios nos dijo que va a pasar otra vez? Todos, de todos deben adorar la imagen Está escrito en Apocalipsis 13 Versículo 15 Recuerda que los, los reinos de antes, eh, Babilonia, Medo Persia, después de Babilonia, Babilonia tenía su propia religión, su propio fina, sistema financiero, su propio todo. Después, cuando Medo Persia vino, él tenía sus formas de hacer las cosas, su sistema financiero, sus cosas, cambio. Eh, después vino Grecia, también eh, 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 cada uno tenía su propio gobernación, su propio todo. Entonces ese reino que van a hacer ahorita también tiene, ahí dice, su propio líder, su propio gobierno, su propia religión y su propio sistema financiero. Es lo cual que ellos también están por hacer o ya están bastante lejos con eso, ¿ok? También ese, los partes de los tres um, jóvenes. Ese, eh, cuando, el, cuando el pantalla hizo un poquito difícil de leer por la noche. ¿Ok? Recuerda que cuando pusieron que los cristianos también, o oh, todos debían adorar, ¿qué dijo los cristianos? No adoramos. Entonces, en ese tiempo también que viene para nosotros, Pero esta misma imagen, como los cristianos, ¿qué debemos decir también? No. ¿Por qué? Porque es una repetición. Y la Biblia nos dice también, recordamos los textos que Dios ha dicho, eh, el texto dice, van a poner todos a adorar la imagen. Pero que Dios ha dicho en Apocalipsis 14, 9, 10, dice, eh, um, uy, sí, hay de los que adoran la imagen, la bestia y su imagen, porque ellos van a beber también de la, de la copa de ira de Dios. Es decir, no debemos hacerlo. Ok, y los tres cristianos no lo adoraron. Y cuando ellos no lo adoró, ¿qué hicieron? Lo agarró, vamos a tirarlo en el horno de fuego. Y sabes que en ese tiempo van, porque todo es un... Van a poner juicio los gobiernos sobre los cristianos, los que no quieren obedecer. Pero cuando ellos van a tratar de hacer, van a poner fecha, vamos a terminar con toda esa gente. Lo mismo, cuando tiraron a, 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 a Sadrach, Misach, Abednego, en el horno de fuego, ¿quién está? ¿Quién apareció ahí dentro? Jesús. Cuando el rey mandó tirarlos, el rey llamó a los otros diciendo: Venga, venga por acá. ¿Pero qué estoy viendo por allá? ¿No eran tres jóvenes que tiramos allá adentro? Y dijo, dijeron, sí, rey, era tres. Y el rey dijo, pero como yo ve como cuatro que está caminando y el que estoy viendo junto con ellos parece un hijo de los dioses. En ese tiempo, para ellos, dioses, ¿no? Entonces, Jesús apareció en el horno de fuego junto con los tres jóvenes. Y lo mismo que Jesús apareció en ese tiempo, la Biblia nos dice, y el Ecclesiastes 3:15 va a repetir: Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Lo mismo que Jesús apareció en el horno, esta vez volverá a sorprenderlos. ¿Pero de dónde? Del cielo, que era la piedra que tiene que venir al pie de la, de la imagen. ¿Estamos más o menos? Ok. Apocalipsis 3, vamos ahora. Ayer terminamos en, um, tocamos Apocalipsis 13, 14 y 15. Hoy vamos a terminar con ese capítulo que es 16 hasta 18. ¿Qué nos dice Apocalipsis 13, 16 hasta 18? Está aquí, hermano. Nos dice así el texto. ¿Cuál es el texto? Los que escriben Apocalipsis 13, versículo 16 hasta versículo 18. Nos dice así: Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 18, aquí hay sabiduría, la Biblia nos dice. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de un hombre y su número es 666. Ok. Algo importantísimo. Recuerda que estábamos hablando de bestias. Primero comenzamos a hablar de imagen, de, de, de estatua. Ok. Después, como en el medio de la semana, entramos, después de la imagen, entramos a bestias. Pero pon atención que ahorita la Biblia nos está hablando, es decir, eh, 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 recuerde que hablábamos de bestias. ¿Y qué representa bestia tal vez? ¿Qué representa bestia? Reinos. Reinos. Pero hoy la Biblia nos señala que un hombre que representa ese reino que es bestia. Es decir, la Biblia nos dice, por ejemplo. Eh, es, está en Apocalipsis, pero está también en Daniel. Vamos a agarrar ese texto en Daniel para ver cómo eh, de Daniel Dios nos manda por acá. Es decir, Ese texto no está escrito, hermano. Podemos agarrarlo, Steven. Es Apocalipsis, eh, Daniel 7, versículo. Eh, versículo 8, yo creo. ¿8? Ah, sí. Nos dice así. Era, recuerda, Daniel, Daniel ha visto los animales saliendo del mar. El primero era como un león, ratatata. el segundo era un oso, ratatata. el tercero era un leopardo, con, un leopardo con cuatro cabezas y la cuarta era la bestia eh, que no tenía ni siquiera nombre, feo, grande, con dientes de hierro y cosas así. Entonces la Biblia nos dice: mientras yo contemplaba los cuernos, tenía cuántos cuernos? Diez cuernos. Cuando Daniel, cuando Daniel contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y, do, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía que ojos como ojo de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Okay, es decir, sobre estos diez cuernos, Daniel vio que, hey, un cuerno salió del medio de ellos, pero ese cuerno sí tenía ojo como ojo de hombre y boca, y esa boca hablaba cosas contra Dios. Es decir, la Biblia nos comienza a mostrar aquí, hey, ese sí es, ese sí es ser humano, porque tiene ojo, tiene boca. Ahora, vamos en Daniel otra vez, en Apocalipsis. Entonces solamente ese texto era para ver que... Daniel lo vi. Entonces, en Apocalipsis, ahora la, 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 Dios nos cambia el pantalla de salir de la imagen. Llegando a la bestia, ahora nos va a hablar de un persona, que es un hombre que representa qué? Ese reino. Es decir, ese reino que representa a Roma, que la Biblia nos explicó todo esto. En la, en la semana estábamos hablando más o menos un poquito De la representador de ese reino Pero hoy la Biblia nos va a hablar directo de ese hombre Que es representante de Roma Bueno, vamos a, Ahora, si es Si es representante de Roma Tenemos, ahora tenemos que ir a buscar Porque la Biblia dice, tú, tú, tú vas a conocer ese hombre porque va y tiene, tiene nombre, tiene número y tiene un nombre también. Entonces, si es de Roma, tenemos que buscarlo como. Si es Roma, debería ser escrito en cifras qué? Romano. No podemos buscarlo en papiamento, sino tenemos que buscarlo en cifras romano. Ok, vamos a buscar a esa persona, quien conocemos como representante de Roma. Papa conocemos como representante de Roma Entonces vamos a buscar Donde Papa está Vamos a buscar algo Que Papa tiene Que debería cosas estar escrito Porque Dios dice Él tiene un número Y él tiene un nombre Vamos a buscar En cifra romano Las representadores de, de Roma ¿no? eh, Conocemos a algunos de los viejos Ya pasados otro más viejo ya pasado, pero vamos al que es recién. Si, muchas veces la gente dice, eh, ¿cuál papa? ¿cuál papa? Y, y papas, papas, papa, ¿cuál? No. La, 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 el asunto es simplemente esta silla. La persona que ocupa este lugar, que, que está siendo llamado papa de Roma. Muchas veces la gente dice, sí, pero tenemos que contar, pues no contar nada. Es simplemente la persona que está ahí en ese momento, es la persona que la Biblia nos dice. Entonces, vamos a buscar sobre esa persona. Vamos a buscar algo que tal vez está escrito eh, para ver que si encontramos algo que parece ahí. Entonces estamos viendo, buscando, vamos a buscar, vamos a traer esto más cerca para ver tal vez ahí, porque aquí también hay algo escrito. Entonces, vamos a ver un poquito más. Aquí está más cerca.

Vitra. Ah, vitra. Ok, en español. Vitra. Ok. Vita malta. Vitra. Ok. Entonces, sobre ese vitra está escrito. ¿Qué está escrito allá? Vicarios Fili Dei. Vicarios Fili Dei. Ese es significa representante. Hijo Dios. Entonces siempre dicen que Papa es la representante de Dios sobre la tierra. Ese significa ese representante Hijo de Dios. Bueno, vamos a ver un poquito más de cerca ahora. Aquí está. Aquí Lo que está escrito es Vicarios Fili de Dei. Si contamos eso, los cifras romanos son. Pues puede contar cifras romanos, ¿no? Entonces, en, en cifras romano, contando. Vicarios, lo contamos, eh, V es 5, es I es 1, C es 100, A es 0, R es 0, I es 1, eh, U es 5, S es 0, es total por acá 112. Philly es 0, I es 1, L es 50, 1 y 1 y 1 y 1 es 53 y DEI, que, que simboliza Dios, D es 500, es 0 y es 1. Es 501. Cuando lo um, multiplica todo junto, claro, ¿va a salir qué? 661. Multiplica, dice. Wow. Sumar. Cuando suma todo junto, va a salir 666. 6, claro. Es decir, siempre es la persona que puede usar que sienta sobre ese cía eh, es fácil los que tienen internet escribe vicario eh, philiday sale todo un montón de todas esas cosas sobre sale sobre internet Ok, entonces En entendimiento cuenta el número de la bestia porque es número de hombre y su número es 666 y sumando los cifras que son cifras romanos entonces sale ahí totalmente 666. Entonces, conforme la Biblia, conforme las, conforme las cifras, vemos también no por vista, sino lo que mismo la Biblia lo pone. Es nombre de un hombre lo que usa siempre. Ahora, marca o señal que está en el versículo 6, que estamos leyendo. Así que todos pequeños, grandes, ricos y pobre, libro y es libres. libres y esclavo se les pusiesen una que una marca en la mano derecha o en la frente marca o en la frente pregunta todas las cosas que el hombre construye tiene una marca ok si usted si usted construye un día una nevera me imagino tú vas a llamarlo como mete parte de su nombre dentro bueno Aquí tenemos muchas marcas que la gente, cuando construye sus cosas, pone su marca para que tú sabes que es hasta los cabritos se ponen marca. Allá también en hemos por allá. Vaca y cosas le ponen, le ponen marca de esto. ¿Ok? Pero Ah, ya no Mucha gente lo tiene aquí un corazón, ¿Qué marca? Ok, es decir. Ya sabemos de dónde viene ese general de arte. Tiene su dueño. Ahora, vamos a conocer la marca de Dios. Porque todo lo que Dios puso, el diablo siempre trata de copiar. Entonces, vamos a ver, hablando de marca o señal, vamos a conocer la marca de Dios primero para conocer la marca del diablo. Génesis 2, 1 hasta 3 nos dice así debemos la Biblia, Génesis 2, versículo 1, 3 dice, "Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos." Cuando Dios creó todo. Y la Biblia dice, "Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo." Cuando Dios creó o cuando Dios construyó todo, como estamos hablando de construir. Entonces, versículo 3 nos dice, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Ahora, bendecir y santificar es como, por ejemplo, cuando la gente terminó de hacer sus cosas, entonces pone su sello sobre esta cosa. General Electric, o pone su marca Algo, para que tú sabes Cómo hacerlo, y tú encuentras su manual Para decir también cómo funcionar Con todo, es decir, cuando Dios Hizo todo, puso también La Biblia, para que Todo Construir todo Que Dios hizo, y por último Bendijo ese día, y lo Santificó, que es Aparte de todos los días, y nos muestra Bendecir y Santificar, significa que Bendecir y santificar significa reservar, apartar, marcarlo como diferente de todos. Su uso es aparte de los otros. Tiene un propósito diferente que todos los otros días. Es decir, ese es el séptimo día es totalmente diferente que todos los restos de día. Entonces. Si vamos en otro texto, pero en un texto que Dios escribió también con su mano, no lo olvidó de poner arriba, que nos dice, es Éxodo 20, versículo 8, para no olvidar que ese día es un día aparte, para no olvidar que ese día es un día reservado como aparte, entonces Dios escribió diciendo que, acuérdate del día de reposo para qué? Santificarlo. Por eso Dios puso ese punto principal en el 10 Mandamientos, diciendo: Acuérdate, no olvida, porque es un día reservado, es un día aparte. Tú tienes seis días, si tú quieres, tú vas a ser millonario, subes seis días. Pero ese día Dios dice: Es mío. Recordamos en, en, en Isaías 58, 13, que la Biblia dice: Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad sobre mi día santo, es decir, que ese día Dios lo puso aparte, pero Dios dice es mi día santo. Entonces Dios dice, acuérdate de ese día, no lo olvida. Entonces, en Ezequiel capítulo 20, 12 y 20. Eclean, Ezequiel 20 Versículo 12, versículo 20 Mira que Dios nos dice ahora Y les di también mis días de reposo ¿Para qué? Para que fuesen, ¿por qué? Por señal Entre mí y ellos Para que supiesen Que yo soy Jehová Que los santifico Es decir, estamos, estamos Buscando la, la, la señal de Dios ahora señal y marca todos los dos son lo mismo voy a poner mi marca general electric y es una señal de lejos cuando tú ves ah no porque porque mira ya acostumbramos con general electric cuando tú lo ves de lejos esa marca escrita ah, es general electric no necesita qué es ah, es un g no es el costumbre de lejos ah no es general electric sabemos porque ya de lejos conocemos porque es la señal que ellos han puesto es la marca es decir es decir Dios dice les di también les di también mis días de reposo que fuesen por qué fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová eh, que los santifico ahora Versículo 20. Ahora pon atención. Mira qué Dios dice. Dios dice en, en versículo 12, Dios dice así: Les di también mis días de reposo. ¿Qué significa? Les di significa Dios nos da para hacer qué? Para santificarlo. Ahora, cuando Dios nos da, les di también mi sábado, mira, les di como un señal. Ahora cuando encontramos el versículo 20, ¿qué nos dice? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos, Dios nos da? Dios dice ahora santifica mis días de reposo. Es decir, en versículo 12, Dios me lo da. Entonces, bueno, entonces ¿qué voy a hacer con esto? En versículo 20 Dios dice santifícalo. Es decir, el sábado que todos tenemos, Dios nos dice, acórdate, ¿para qué? para santificarlo. Y si nosotros lo santificamos, entonces ahí debe de santificado, ¿ok? Mis días de reposo y qué va a ser? Sean por señal entre mí y vosotros, para que supiesáis, oh, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Por qué Dios estresa tanto sobre esto? Porque Dios sabe que el diablo va a poner de él también y para que el diablo no reclama a ti, si usted santifica el día de Dios, es ya tú tienes un señal que usted es de Dios. El diablo no puede reclamarte, ¿ok? Pero cómo fue ese cambio que muchos de nosotros nacemos guardando el domingo? ¿Cómo fue ese cambio? Desde el año 321 después de Cristo, el emperador Constantino estableció el domingo como un día libre y festivo. Y en el año 325 lo hicieron que universal, así el mundo siguió desarrollando hasta hoy. Y muchos de nosotros, hay libros escritos, por ejemplo, ese libro escrito por Padre Santiago González, dice así, faltar a misa un domingo es que es pecado mortal. ¿Acaso no lo sabía? Por eso todos nuestros mayores, los que eran católicos, nos mandaba para la iglesia. Porque es pecado tú no vayas. Pero el problema, el problema es que es, muchos de nosotros grandes comenzó a mandarnos vaya. Porque está un poquito borracho desde noche que no llegó. Y mi papá pasa eso. Bueno, es decir, por eso como la Biblia nos muestra, el cambio vino. El cambio vino porque ellos lo cambiaron. Leemos también texto ayer. Leímos texto ayer, o oh, oh, no, desde semana, dos semanas pasadas, eh, eh, que estábamos diciendo: tú puedes buscar sobre internet, tú puedes buscar sobre internet, eh, eh, escribiendo sobre internet, ¿quién cambió? O oh, tú puedes escribir: cambio de sábado a domingo. Si lo escribes sobre internet, entonces hay una lista largo que te muestra quién cambió el, el sábado a domingo. Yo te yo puso solamente uno lo tengo por acá que lo bajó de internet. Mire qué nos dice. Dice ese es dice en es cató, um, virginiano católico el libro. Entonces para decirte la verdad hacen como entrevista y pregunta. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Cristo o los apóstoles ordenaran que el sábado fuera cambiado al domingo. Nosotros tenemos el mandamiento de Dios dado a Moisés de guardar santo el día sábado. Esto es el séptimo día de la semana. Hoy muchos cristianos guardan el domingo porque nos ha sido revelado por la iglesia católica romana fuera de la Biblia. Eso está diciendo, son muchos puntos en internet. Yo bajo solamente estos puntos. Y están preguntas, son algunas preguntas y, y respuestas. Mira que dice en el libro Catecismo de Doctrina Católica de los Conversos. Ese es del año... Eh, 10.957. Es un día, un año antes que yo nací. Dice, página 50 dice, pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado, porque están preguntando, están contestando en el catecismo. Eh, el sábado. Pregunta, ¿por qué nosotros observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta. Nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la iglesia católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Es decir, ellos cambió. Entonces dice así. Transfirió la solemnidad del sábado y lo puso sobre domingo. Pregunta ¿quién puede ganar bendición y santificación de Dios y llevarlo a un lugar? Nadie. Cuando Dios bendice algo, es bendecido y punto. Nadie puede quitar la bendición de Dios. Es decir, dicen así, pero nadie puede quitar la bendición ni la santificación de Dios ponerlo sobre un otro un día. Nos ha enseñado esto. Pero nadie puede hacerlo porque gracias a Dios que Dios su palabra como la Biblia dice permanece para siempre está vigente hasta hoy en cualquier Biblia y sabes algo las Biblias eh, general normal muchos de ellos dicen eh, dicen día de reposo pero en las Biblias Católicas dice el sábado eh, búscalo tú ve dice totalmente el día bueno esos son puntos eh, eh, sobre internet tú puedes encontrar un montón más de ellos, ¿ok? Recuerda. Ahora vamos a ver. Ese es ya estudiamos. ¿Cuál es el, la señal de Dios? El sábado. Ahora mira qué está diciendo también sobre internet. ¿Qué en realidad es el domingo para los que lo imponen? En internet dice así: Sunday is our mark or Autority, que significa es la marca de autoridad de la Iglesia Católica. El domingo es la marca de autoridad. Ahora, si leemos el texto Apocalipsis 13:17, que decía, eh, ¿qué nos dice? Aquí está. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora voy a echar para atrás otra vez. La señal de Dios, o podemos decir, el sábado es la señal o marca de Dios. Pero si el domingo es la marca de la iglesia católica. Significa cuando la Biblia nos dice el que no tiene la marca o el nombre de la bestia o el número, hablamos un minuto de la marca. Dios, su marca es sábado. El domingo es marca de quién, diablo, que cambió el sábado a domingo. Y sabe cuán triste? Es? Déjame darte una idea. Sabes un ejemplo eh, El sábado Dios Ejemplo Dios pone Un ejemplo ¿no? Dios pone su silla Ejemplo Porque el sábado Los hijos vienen donde Dios A disfrutar con su Dios Que es el séptimo día de la semana Que es el día bendecido Y el día santificado Y cuando pasa el sábado que sus hijos sale para ir al trabajo y las cosas así, Dios baja de su trono. Y Dios va, ¿por qué Dios va? Porque cuando usted va a subir el techo para trabajar, Dios está ahí para mandar los ángeles, para cuidarte por allá. Dios manda a sus ángeles para cuidar a la mamá en la cocina, los que están lavando ropa, los niños sobre calle. Dios está mandando, es decir, están en movilización para cuidar a sus hijos. Cuando Dios sale de ahí el sábado, y ir con sus hijos para, hacer, para acompañar y ayudarles Ahora viene el primer día de la semana Que es el diablo que lo puso Yo también cuando era, era pequeño Mi pobrecito Que me mandaba a la iglesia Y yo voy a la iglesia el domingo también Bien cantar y todas esas cosas ¿Sabe quién está sentado aquí? El compa diablo Sí, sí, sí. Porque Dios levantó para ir a ayudar a sus hijos. Y el primer día de la semana que Él tiene su marca, si Dios dio el sábado para marcar sus hijos, los que guardan domingo también tienen un marca. ¿Y por qué la Biblia está diciendo así? Voy a mostrarte un poquito, vamos, para, para, voy a mostrarte un poquito más tarde qué está pasando y qué va a pasar ahorita. Vamos oh, a seguir sí, para adelante. ¿Ya eso estamos, estamos entendiendo? Vale para adelante entonces. Bueno, ¿dónde la marca va a funcionar? Ahora bien la cosa. El mundo está hablando del chip y un montón de cosas. Van a poner un montón de cosas aquí. Trata de captar esto bien. ¿Dónde la marca va a funcionar en el nuevo orden mundial? Ten en cuenta algo importantísimo. Esta marca o señal no es un distintivo literal. No es un chip oh, O no, van, van a poner un chip bajo de su mano y cosas así que son marcas del diablo. No familia. Entonces, ¿qué? Voy a hacer un ejemplo para captar dónde o cómo funciona ese asunto de marca. Ejemplo. Es decir, no es que van a decir sobre mano, ni esto con su dedo, ni en su frente, no es cosa así. Más tarde voy a explicarte por qué la Biblia dice sobre mano y frente. Voy a hacer un ejemplo de enemistad. Esa ahora. Ese marca es lo mismo que un enemistad. Ejemplo, voy a pelear pelear con ese amigo por acá. Estamos peleando, peleando, vienen los hermanos, lo quitan. Quitan. Para ¿Qué queda en medio de yo y ese hermano? ¿Qué quedó en medio de nosotros? Enemistad. ¿Usted puede ver enemistad? No. ¿Usted puede agarrar una enemistad? Es algo intangible. Tú no puedes agarrarlo, ni verlo. Si no, hay, existe una enemistad entre yo y ese hermano. ¿Estamos claros? Ok, eh, relación. El muchacho con la muchacha, los dos están conversando. Usted lo vi semana pasada. Mm. Dos semanas, mm. tres semanas. Oh, ¿Qué está pasando por ahí? Ellos comenzó a formar un qué entre los dos. Una relación. Tú puedes ver relación. No. Tú puedes captar que hay, existe una relación en medio de las dos. ¿Estamos claros? Ok. La señal es lo que está en medio de yo y usted. La señal es la misma cosa que relación y enemistad. Vamos un poquito más adelante para, para tratar de captarlo. Atención. ¿Cuál es el foco de una marca o señal? Ejemplo. Toyota. ¿Por qué puso un, un, un señal sobre su carro delante? Para distinguirlo. De lejos tú Ah no. Ese carro es Toyota. Pero por qué es Toyota. No. fui sobre su capa. Ese señal. Ese marca es de Toyota. Es. Cada. Eh, eh, algo tiene su marca. Su, su señal. Que demuestra. Ese carro es de Toyota. Es de Toyota. Porque ellos puso su marca. Sobre esto. Un poco más. Eh, por qué Dios puso su señal, su marca, Levítico 23:3 día dice, Levítico 23:3 dice día qué es ese día? Por qué Dios lo puso? Porque es día de qué? Santa convocación que significa día de adoración. El sábado es un día de santa convocación o un día de adoración. ¿Por qué el diablo puso su día? Día de adoración Me levantó desde pequeño No, domingo ah, no. ¿Qué, ¿Qué tú vas a hacer domingo? No, por la mañana voy a la iglesia Después esto es normal ¿Qué va a hacer domingo por la mañana? No voy, después no, Bueno, después de la iglesia me busca Porque de, la levantamos desde pequeño El domingo es el día de la iglesia ¿Quién te enseñó que es domingo? Mis padres y todos Es, es parte normal de la vida Después del año 325, porque antes de este año los apóstoles iban a la iglesia, ¿cuál día? Los sábados, pero como nosotros nacemos después del año 325, 325, por eso para nosotros es normal para mí y sábado y sábado. Oh, eh, eh, y sábado no, el sábado yo trabajo. Y a veces que tú no trabajas, ya pensando, ¿qué voy a hacer? Tener que ir a la ciudad. Pienso un montón de cosas. Y es algo como no normal para ti, porque nacemos así. Si tú agarras un, uno de los apóstoles que vivió allá, ponla vivo hoy y dice, vamos a ir ese domingo y para ver qué. Para ellos, normal es el sábado, el séptimo día de la semana. Por eso, para ti, hoy parece un poquito. Porque nacimos así. En ese sitio. Es decir. Porque el diablo puso de su día. Día de adoración. Lo mismo que Dios. Ok. Vamos a captar. Trata de captar algo ahora. Lo que estoy diciendo. Lo que hay en medio de nosotros. Cuando la Biblia está diciendo. Va a poner un marca. Y todos los que no. Eh, 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 tiene ese marca. Va a ser. Se ha matado un montón de cosas. Mira. Trata de captar esto. Aquí está el ser humano. Usted y yo estamos aquí en el medio. Si usted adora el sábado, usted tiene la señal de Dios, usted pertenece a Dios, usted tiene relación con Dios. Pero si vamos a la iglesia el domingo, lo que muchos de nosotros hicimos de pequeño, entonces si vamos domingo, tenemos que la señal de Dios, tenemos uh, la señal de esta persona que donde vaya, pertenecemos a esta persona, tenemos relación, estamos relacionados con esta persona. Ahí está la diferencia. Estamos captando. Es decir, cuando la, la Biblia está diciendo, eh, 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 los que no tienen la marca, significa: la marca es la relación o la, el asunto que hay en medio de ti y Dios. La marca no es un chip o estas cosas que vienen, sino simplemente la marca es: usted tiene, recuerde que la Biblia dice, santificar mis sábados y sean por señal si usted santifica el sábado usted tiene la señal de Dios si usted va a la iglesia domingo usted tiene la señal del domingo el hombre que puso el domingo que es el diablo ahí está la diferencia entonces está claro este pintura más o menos está, está entendido un poco más adelante están ofreciendo 10 mil dólares para la persona que puede buscar en la Biblia, sábado es la marca o señal de Dios y su pueblo. Están buscando eh, 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 que pagan tanto mil dólares para la persona que puede buscar en la Biblia. Un día solo que muestra que es domingo y debemos guardar. Un día solo, no buscar dos. Cuando uno, tráigalo. No, no está, no, no está. Nunca va a encontrarlo. Porque la Biblia dice que no. Es decir, sábado es la marca o señal de Dios y su pueblo. Eh, todos dicen el sábado ya terminó. Todas las iglesias dicen el sábado ya no, no, no existe más. Pero, ¿qué nos dice en Hebreo 4, 9 y 10? Nos dice así: Hebreo 4, versículo 9, 10 y 11. ¿Qué nos dice? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Eso dice la Biblia. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Si tú quieres ser gemelo con Dios, mira ese texto que dice, porque el que ha entrado en su reposo también has reposado de sus obras como quien? Como Dios de la suya. Usted va a ser gemelo con Dios. Y mira que nos dice el versículo 11. Voy a hacer una pregunta. La gente dice, no, a sábado no es para el sábado. ¿Usted cree si usted no guarda sábado, ¿está haciendo pecado? ¿Qué tú piensas? Si no guarda el sábado, si yo hace mis cosas sobre el sábado, ¿estoy pecando, sí o no? Es decir, yo no puedo entrar. ¿Usted cree que si yo no guardo el sábado, yo no entro a la iglesia o puede entrar? ¿Sabe? Vamos a ver. Los desobedecidos entran al cielo. No, entonces vamos a ver qué la Biblia nos dice. Versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejanza ejemplo de desobediencia. Versículo 11 dice así. Es decir, familia, si no guardamos sábado, ¿estamos haciendo qué? Desobedecer a Dios. Si queremos, familia, entrar en el cielo, debemos guardar el sábado, lo que la Biblia nos muestra. Ahora, septiembre 2015, en septiembre 2015, están preparando para la segunda periodo. Recordamos ayer el asunto del periodo, a ver si podemos recordar. El primer periodo, ¿quién estaba dirigiendo el mundo? Roma, estaba dirigiendo el mundo, que la, donde la Biblia nos dice... Que la bestia recuerda que recibió que una herida de espada y cuando recibió una herida de espada qué pasó una de sus cabezas fuera herido ahí Roma no funcionó más como quería funcionar ahora la Biblia dice pero la cabeza va a ser sanada otra vez qué significa estos dos temporadas estos dos periodos ahora de 2015 están preparando la segunda periodo. Todos están ahí escuchando cuál plan el señor que es representante de Roma va a traer. Mira que dijo Obama desde, desde septiembre de 2015. Obama dijo: así, Tengo esperanza de que. Todos los líderes del mundo y todos los hijos de Dios reflexionarán sobre el llamado del Papa Francisco de estar unidos en el cuidado de nuestra casa común. ¿Has, has escuchado lo que dice siempre de nuestra casa común. Todos, todas, todos los gobernantes del mundo atento para escuchar cuál va a ser. El plan maestral para seguir. Todos estaban atentos para escuchar cuál va a ser el plan. Y después de esa fecha, todos los gobernantes, cuando entrevista, todos dicen, estamos en la dirección para un nuevo orden mundial. El plan que está planeando totalmente. Y para el nuevo orden mundial vamos a captar lo que el texto está diciendo. Un marca va a ser puesto. Y esa marca es simplemente el día, que es domingo. Todos los que guardan domingo. Ahora vamos a captar algunos de los que, noticias, noticias que están pasando de los últimos tiempos. Ley que obliga a las empresas cerrar los domingos. Eso sucedió en Brasil. Ley que en el mundo está siendo impu, 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 impuesto. Para que todos son, son noticias recientes de estos años. Ese es Brasil. Ese mira dice descanso dominical. El domingo 6 de octubre comenzará a aplicarse la ley. Eso era del año pasado. Cuando yo lo busco no podía encontrar. Ya me pasó la noticia para para ver de cuál país era. Pero lo que están sucediendo ahorita. Otro más. El mundo está en discusión. Es La piedra hablan Mire que el mundo está diciendo: los periódicos, the Sabbath is not on Sunday. Es decir, el mundo está diciendo: aguarda, guarda. El sábado, el, el, el día de descanso, no es sobre el domingo. Es decir, las piedras allá afuera están hablando, como Jesús ha dicho, están discutiendo allá afuera. Que el sábado no es el domingo, pero ¿por qué están poniendo que debemos guardar domingo? ¿De, ¿De dónde salen estos puntos? Ese es de Argentina, ese está en periódico, mira que dice, pero yo lo puso aquí arriba para más grande, pero mira que dice: desde mañana se aplicará el descanso dominical en Viejo Vietal, Viejo Vietal, Calves. Eso está sucediendo en Argentina. ¿Sabes qué en Argentina está sucediendo ahorita? Hay espías. ¿Por qué? Porque algunas tiendas se abren el domingo. ¿Cómo sabe como los chinos? ¿sabes? abren una ventana por ahí y te venden una harina, un azúcar, algo así, y venden sus cosas. Entonces están los de gobierno averiguando como espías. Ah, ese está, ey, está vendiendo domingo. Hay muy, mira, mira, mira qué están diciendo. Esta nueva ordenanza que establece multas, cláusulas y hasta cierre definitivo. Es decir, va a cerrar tu compañía si tú abres el domingo. En, Ciar, en, en Argentina está más adelante. ¿Sabe por qué está más adelante en Argentina? Vamos a ver por qué. ¿El papá es de dónde? De Argentina. Y están fiel, fiel a su mandato. Por eso está más adelante por allá. Este es eh, agosto 2015. En rec recreo ya tiene vigencia el descanso dominical. Ley dominical en Argentina. Todos los días están... A y mira, son noticias recién. Están apretando, apretando, apretando las cosas. Día tras día están apretando más y más la situación. Estados Unidos. ¿Qué Estados Unidos dice? Ir a la iglesia el domingo... Debería ser que... Obligatorio... Dice el santo... Aguanta un rato... ¿Por qué obligatorio? ¿Quién está atrás de este? Recordamos que la Biblia nos dice... En Apocalipsis 13... Versículo 2... Que dice... Y el dragón... Le dio... Su poder... Trono y... Autoridad... Por eso están imponiendo... Porque quién es tras de... quién es... Tras de todo eso... El enemigo está ahí atrás. Domingo, Día Nacional de Oración. Eso pasó un par de días pasado, ¿no? En el mes pasado, más o menos. Todos están tras de lo que la persona que representa la B.C., que representa Roma, están poniendo. Todo el. En. ¿Qué en realidad domingo es para los que.? Ah, uh -huh, ok. Eso dice la marca. Es que es el domingo, es la marca de autoridad de la iglesia católica. Vamos a ver un texto importante, 2 Crónica 20:15. Escríbelo, 2 Crónica 20, versículo 15. Aquí la Biblia nos muestra algo importantísimo, porque muchas veces estos puntos nos puede llenar con pánico. Los puede llenar a veces con pánico. ¿Sabe por qué? Como alguien ha dicho una vez, un pastor, y no tiene que predicar estas cosas, son muy duros. No, ¿sabe, ¿sabes? Estos mensajes son qué? Es como, el pastor estaba diciendo, es como un niño, tú vas a decir, el niño va a hablar duro con él. ¿Cómo? Mira, hijo, no no pasa esa calle. Si tú vas a pasar esa calle y viene un camión y te atrapa. Mira, va a salir un mondongo, sal, sangre para que un montón de cosas sobre la calle cuando el carro te atrapa. ¿Habló la verdad el papá? Sí. ¿No tiene que enseñar el niño el señor para no subir la calle porque esto va a suceder? Es lo mismo que estas cosas. Parece duro. Pero si Dios no te, si Dios no te dice estas cosas, mañana tú vas a decir, pero Señor, ¿por qué no me dijiste? Entonces para no decir y poner la cara, tu, tu dedo en su cara, mira, pues, ¿por qué usted no me dijo esto? No, 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 no. Que Dios ha dicho, Predica su palabra. ¿Y por qué Dios manda su palabra? No es para escuchar solo, es para tomarlo en cuenta y ponerlo en práctica. Si estamos un poquito temblados, ¿qué va a suceder con los que guardan el sábado? Mientras el mundo está imponiendo el domingo, mira que la Biblia nos dice. <coughs> y dijo, oíd, eso es, Dios mandó a decir, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué? Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Recuerda que la guerra está entre diablo y Dios. Usted simplemente el diablo está poniendo las cosas para que podamos obedecer a desobedecer a Dios. Simplemente es esto. El diablo es como sabe eh, 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 alguien te hace un daño y Tú no puedes pelear con él porque él es fuerte, entonces tú vas a ver un chance para cuando su hijo está allá lejos, tú vas a dar su hijo. porque el hijo no puede hacerte nada, porque tú no puedes golpear la papá, entonces eso sucede. Dios, el diablo pone a ti, te pone a nosotros que amamos a Dios, desobedecer a Dios. Ese es el simple, simple plan del diablo, poner a ti que ama a Dios. Ponerte desobedecer a tu Padre Celestial. ¿Por qué más aún? Recuerda, la Biblia nos dice en Lucas 19:10: Jesús vino para qué buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar a ti y a mí. Pero el diablo debe, para hacer su trabajo bien, debe ponerte. Desobedecer a Dios, simplemente Dios quiere recordarte. No te no no temas, no, no te, no te amedrentáis, porque esa guerra es de Dios. Tú no debes pelear en ese caso. Dios dice: Estad quieto y ved la salvación de Jehová. Está quieto. Simplemente obedece a tu Padre Celestial. Vamos a terminar con un texto que tocamos en la semana. Eh, Apocalipsis 3, versículo 10. Yo, me gusta mucho ese texto, ¿sabe? Apocalipsis 3, versículo 10. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3, versículo 10? ¿Qué la Biblia nos dice? ¿Por cuánto has guardado? La palabra de mi paciencia. ¿Qué Dios dice? Yo también. ¿Quién está hablando aquí? Dios mismo. Dios mismo está hablando. ¿Qué Dios dice? Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Dios dice. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. El mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es esa aprobación que viene? Esa prueba que la Biblia dice, la marca. Si tú no tienes la marca, como Obama dijo a las universidades allá en Estados Unidos, Obama dijo a ellos, los que no quieren escuchar estas leyes, no hay comida para ellos. Simplemente, en la noticia, lo escuchó personalmente, Obama dijo. Entonces, estos tipos de cosas van a venir. Pero es Dios quien te alimenta. Es Dios quien está pendiente de ti. Y Dios ha dicho simplemente, confiad. Que Dios ha dicho, no temáis. No te adren, adren, amedrentáis. Porque la guerra es de Dios. Cuando el diablo va a decir, tú no vas a comer. Dios sonreía oh, como si fuera, Él te da a mi hijo de comer. Es Dios quien te da de comer, es Dios quien te da toda familia, es la promesa de Dios. Me gusta un texto también, um, Isaías 41, 10. ¿Qué nos dice? Isaías 41.10. Son promesas. Tú puedes depender total. Porque son promesas. Y Dios siempre cumplió con su promesa. Depender totalmente de ese Dios. ¿Qué Dios nos dice? Isaías 41, 10. Dios dice, ¿qué Dios dice? No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Qué Dios dice? No desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! Dios dice así: tu Dios que, que tú ama. Sabes, yo predico en varias partes del mundo y yo predico estas cosas y yo sé. Que Llegará un día que el diablo va a decir: Ese hombre que predica para aquí para allá y predica sobre mí, agáralo. Habló con mi familia ya años diciendo: Mire, estoy predicando aquí. Que va a llegar un día que yo no voy a llegar a casa, pero cuenta tú vas a encontrarme ya en el cielo seguro. ¿Por qué? Tal vez si, si, si mi trabajo de Dios aún no terminó. Ellos pueden quitar mi pasaporte. Yo siguiendo predicando para allá. Espérame porque soy en el cielo. Yo digo a mi familia, tal vez ustedes, tal vez no va a oír más de mí. Pero tranquilo, estoy allá trabajando con Dios. Porque si Dios permite, el diablo puede tocarme. Nunca me puede tocar si Dios no, 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 no le da permiso. Y eso cuenta para ti también, familia. Por eso Dios te dice, no temáis. No te amedrentáis, Dios dice: Yo te. ¿Qué Dios dice? No desmaye, porque yo soy tu Dios. No es cualquier persona que es tu Dios. Tú puedes confiar en ese Dios. ¿Has oído nunca que ese Dios perdió en pelea? ¿Has oído nunca que Dios ha puesto su, su mano sobre su cabeza diciendo: Ay, ¿qué está pasando por allá? Nunca. Dios tiene todo controlado y Dios tiene tu vida controlado. No temas si el trabajo está estorbándote para seguir a Jesús. Es el dueño que me da comida o Dios que me da fuerza para trabajar para que yo cobra. El dueño no trabaja para ti. Usted tiene que trabajar con tu fuerza. Y si Dios quita tu fuerza, está en problema. Entonces mejor yo sigue a Cristo Jesús, que me da fuerza, que me da todo. Ese Dios nos, dije, nos dijo, no temáis. Ese Dios familia está llamándote hoy ese dios está diciendo hijo mío ven el tiempo llegará donde tú no puedes venir más el tiempo llegará que el libro de misericordia el libro se cerrará va a llegar el momento que la puerta de misericordia se cerrará había muchas gentes que clavó para noé ¿Qué significa? A, a, mucha que significa Hay muchas personas que cortó árbol Para Noé Que ayudó a Noé a construir arca Eso significa Hay muchos de nosotros hoy también que canta en la iglesia Que adora junto Que lee la Biblia junto Pero muchos de ellos En el tiempo de Noé Para entrar ellos dudó Y lo mismo Jesús ha dicho Será como el día de hoy Será como el día de, 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 de Noé Muchos que también tomó parte, pero quedó afuera cuando Dios les llamó. Y los animales entró y las gentes quedó afuera. No permite que esto suceda contigo hoy. Hoy Dios te dice: si escuchas la voz de Dios, no endurezca tu corazón. No endurezca tu corazón, porque es Dios quien está llamándote. Recuerda, las promesas de Dios son fieles. Tú puedes confiar en ese Dios. Y ese Dios está llamándote, hijo, hijo mío, ven a mí. Dios está llamándote. Dios está hablando a través de su palabra, hablando con sus hijos que Él amó tanto. Y hay muchos hijos presentes de Dios esta noche aquí. Dios está llamándote. ¿Qué dirás a tu Dios? Dios está llamándote. ¿Cuál es la persona esta noche que dice, Señor Jesús, aquí estoy? ¿Cuál es la persona que levanta y dice, Señor, aquí estoy? No me importa lo que sucede porque yo quiero seguir a mi Dios. ¿Cuál es la persona primero que levanta y dice, Señor Jesús, aquí estoy? Que Dios te bendiga, mi hermanita. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Cuál es la persona que dice, Señor Jesús, aquí estoy? Que Dios te bendiga, familia. Esta noche quiero hacer una oración especialmente, firmemente con vosotros. ¿Quién más? Esta noche quiere decir a Jesús, Señor Jesús, aquí estoy. No quiero dilatar más. Hoy voy a determinarme para seguirte. Hay más personas esta noche que quiere decir a Jesús, aquí estoy. La oportunidad está abierta. La oportunidad está abierta. No sabemos de mañana. Sabemos de hoy que estamos vivos ahorita. Que Dios te bendiga, hermanita. ¿Quién más levanta y dice, Señor Jesús, aquí estoy? Aquí estoy Padre. Y Padre Celestial vino para buscar y a salvar. Jesús vino para buscarte. Él no vino a pasear. Él vino para buscarte. La Biblia nos dice. Hay más esta noche que quiere decir. Señor Jesús, no me busca más porque estoy aquí. Estoy aquí. Yo levanta para encontrarte. No voy a quedar sentado para que tú me sigas buscando. Voy a levantar y decir, Señor Jesús, aquí estoy. ¿Quién más levanta y dice: Señor Jesús, aquí estoy. Tómame en tus brazos. Que Dios te bendiga, hermanita. ¿Quién más levanta y dice: Señor Jesús, aquí estoy. No quiero aguantar más día. No quiero que tú sigas buscándome. Pero estoy aquí, Señor. ¿Quién más levanta y dice: Señor Jesús, aquí estoy. Vamos a orar. Yo sé que hay más. Pero tal vez. El enemigo te dice, no, queda sentado, no necesita. Pero no escuchar la, la voz del enemigo. Escuchar la voz de Dios que te dice, ven hijo mío, ven hija mía. Jesús está llamándote. Quiero pedir a cada persona que levantó, puede... Vamos a vamos venir por acá, vamos a tener, tener nuestras manos juntos para orar. Todas las personas que levantó, que puse de pie, ven delante. Vamos a tener nuestras manos juntos. Para que así oramos junto, conforme a la voluntad de Dios. Toda la persona. Tenemos pastor junto con nosotros esta noche también. Yo vi pastor, está por ahí. Vamos a pedir el pastor, que es un guido que Dios puso en esta iglesia. Vamos a pedir pastor orar. Voy a orar un poquito, pe pequeñito, y pastor va a terminar. La oración, especialmente con cada persona que está dispuesto a decir Jesús, Jesús, aquí estoy. Vamos a tener nuestros